Bienvenidos a nuestro primer programa. Hoy vamos a hablar de un tema muy recurrente últimamente en cualquier casa en España y es Cataluña. Pero vamos a hablar de Cataluña con un experto en ello y es que ha escrito un libro nada más y nada menos para explicarnos por qué está pasando lo que está pasando, de dónde viene y quizá casi incluso el futuro de Cataluña. Pero antes voy a presentaros a Irene de Frutos, mi compañera aquí en el programa. Irene, bienvenida. Muchas gracias, Tere. Bueno, no sé si el futuro o no, pero nuestro invitado tiene mucho que contar, además anécdotas. Nosotras ya le conocemos de fuera, o sea, es decir, de hace tiempo, pero hoy no sé si podremos dejar a un lado eso y podremos establecer una pequeña barrera, ¿no?, entre periodistas y entrevistadoras y entrevistado, o se notará a lo largo de la entrevista un poco la confianza y yo creo que es mejor para poder sacar cosas curiosas que otros no saben. Sí, además es que él es una persona que, como decíamos antes de entrar al plató, parece que haya vivido varias vidas, porque podría decir muchos cargos, pero antes de entrar le he preguntado, oye, David, ¿cómo quieres que te presentemos? Porque David Álvaro, eres profesor experto en populismos, pero muchísimas cosas más. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar entre amigos. Sí, desde luego. Hoy estamos aquí porque has escrito el libro, que además lo tenemos aquí en la mesa, Cataluña, la construcción de un relato, pero antes ya habías escrito, como hemos dicho, experto en populismos, por algo será, el método Podemos, en el que explicabas pues un poco cómo llegó Podemos a ser lo que ha sido, aunque bueno, ahora no sabemos si va a dejar de existir. Y ahora hablas de Cataluña y es un libro en el que, bueno, has tenido que documentarte muchísimo, ¿no?, para poder escribirlo, porque como dice en el propio título, la construcción de un relato, el relato que se han montado ellos mismos, ¿no?, por así decirlo. Así es, a mí lo que me gusta es meter el dedo en la llaga siempre, lo hice con el anterior libro y lo hago con este. Y básicamente lo que vengo a decir es a todos los no independentistas, ojo que no lo han hecho mal, como hice con Podemos, donde básicamente explicaba a todos los no partidarios de Podemos, tiene una buena estrategia y se puede copiar, y de eso va el libro, de hablar desde un punto de vista de la defensa de la unidad nacional, de la buena estrategia de los independentistas. El libro que lo presentaste en una sala abarrotada con más de 150 personas, que se tuvo que quedar gente fuera y todo, que tiene el prólogo escrito por Josep Piqué, que estuvo en esa presentación también, que ha sido ministro con Aznar, con el Partido Popular, vamos a recordar por si algún espectador no lo sabe, y con Alfredo Pérez Rubalcaba, ex vicepresidente del Gobierno, ex secretario general del PSOE, ministro también fue. Has tenido personas de dos ideologías muy diferentes que recomiendan el libro. ¿Cómo fue esa presentación con personajes tan importantes y delante de tanta gente? Bueno, yo me sentí un privilegiado. Tener a dos figuras políticas de esa talla pues es envidiable. Al final, yo creo que en un tema como Cataluña, lo que tenemos que hacer todos es dejar de lado nuestras diferencias ideológicas y darnos la mano en los temas que son comunes, que es la defensa de la Constitución, del Estado de Derecho y del imperio de la ley. Y ahí, pues con dos personas con las que con alguno compartía algo más y con algún otro algo menos, pero nos uníamos en esa defensa del cumplimiento de la ley, como nos lo exigen a cualquiera de nosotros y a cualquiera que nos oiga en su casa. Sí, porque decía Pérez Rubalcaba, él decía que para poder hablar de ello hay que compartir un diagnóstico, ¿no?, hacer un diagnóstico de la situación, pero compartirlo entre nosotros, ¿no?, entre pues una persona que sea de una ideología o de otra, para todos, entre todos poder solucionar lo que está pasando en Cataluña. ¿Cómo describirías, porque tú hablabas de que los catalanes hablaban, decían, bienvenido a la nación milenaria, decías en esa presentación, ¿cómo describirías así, por así decirlo, el proceso que ha sucedido? Haznos un breve resumen de lo que contiene este libro, aunque ya lo has hecho en la presentación. Bueno, el libro básicamente lo que hace es dar una visión general, un contexto histórico, como tú bien decías, para hacer un diagnóstico hay que saber cómo hemos llegado hasta aquí y de dónde venimos. Entonces hago un diagnóstico histórico, cuento qué mensajes a nivel marketingiano se han dado, la opresión, el queremos votar, el Estado no nos deja ser libres, todas esas patrañas que han montado pero que son muy efectivas, y los canales de comunicación que han utilizado para trasladar esos mensajes, ya sean medios de comunicación públicos o sean actores sociales como Omnium Cultural, la ANC o las instituciones políticas. Este independentismo, David, se ha visto aumentado, ¿no? Ha crecido mucho durante los últimos, no sé, 10, 15 años, igual 20, no sé, aproximadamente. ¿Y esto a qué se debe? ¿En qué, o sea, entre qué perfil de la sociedad, de edad, sobre todo al final supongo, se ha dado más este independentismo. Sí, como bien dices, hace 15 años el nivel de independentistas confesos estaba en un 10, un 20% y a día de hoy es como un 45, una cosa así, o sea que se ha duplicado. Sí. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que cuando Artur Mas llega al poder en 2010, él se da cuenta que España sufre una crisis económica, política e institucional y, a diferencia de todos los demás políticos, lo que hace es esconder todas sus miserias de su gestión política bajo la alfombra del independentismo, del populismo. Y lo que crea es una historia, un relato político, donde establece que todo aquel que no esté a favor de la independencia es enemigo de Cataluña. Y ahí establece un escenario dicotómico, buenos y malos, los que deben de ser premiados y los que deben de ser castigados. Y eso es efectivo y funciona. Y además funciona cuando lo ligamos a un sistema educativo que ha creado generaciones enteras de jóvenes a los que se les ha inculcado una historia falsa de Cataluña, donde se les ha impuesto una lengua y donde además han podido ver en sus casas medios de comunicación donde se queman ejemplares de la Constitución, se llama fascista al que no piensa como ellos, donde se le da voz a asesinos de bandas terroristas, bueno, pues auténticas barbaridades. Uh-huh. Este concepto lo englobas y lo llamas etnopopulismo o populismo identitario. ¿Cómo describirías para una persona que no entienda muy bien cómo es esta palabra? Bueno, es básicamente lo que estamos diciendo, ¿no? Pero esas filosofías que han metido en las mentes de las personas, porque al final lo que hablas mucho es que es también muy marketingiano, ¿no? Uh-huh. Está pensado muy publicitariamente para llegar también a los sentimientos de las personas, más que racional, ¿no? Sí, hay que tener claro que si han pasado de un 20 o un 15% independentistas a un 45% en tan pocos años, es que hay algo detrás, que hay una estrategia. Y esa estrategia está asentada en principios filosóficos y de la ciencia política muy antiguos. Autores como Ernesto Laclau, Marx, Antonio Gramsci, son todos ideólogos políticos que lo que establecían es el simplismo en la política. Él establece un escenario donde dividas a la población, donde nadie pueda estar indiferente, donde no existan los grises, todo eso blanco o negro, y eso posiciona a la gente oponiéndose unos contra otros. Por eso funciona el independentismo, porque al final lo que hace es utilizar el nombre del pueblo para crear un escenario divisorio. Sí, bueno, eso lo hemos visto a lo largo de la historia en muchísimas naciones, no vamos a decir cuáles, pero efectivamente como una figura que... Pues sí, que al final con sus discursos y tal, pues hace como ese sentimiento, ¿no?, de patria o de nación única que divide a la población y al final lo que hacen pues son pues actos extremos, etcétera. En Cataluña, David, se ha visto, bueno, en elecciones, etcétera, que ahí, pues eso, en unas provincias se da más este independentismo que en otras, no sé, yo creo que más en pues, Barcelona igual hay más turismo, más población extranjera y esto al final triunfa menos, pero en las provincias más interiores o se da más. ¿Cómo se llega hasta ahí? O sea, creo que es un proceso... como al final, pueblo por pueblo, pero como, sí, como muy poco a poco para ir entrando en las mentes y en todas las casas, en todas las familias, porque al final, pues unos padres o lo que sea, tienen unas ideas, las inculcan también a los hijos, el vecino, luego hay muchísimos problemas al final eso de entre vecinos o entre gente del mismo pueblo, entre familias incluso, o sea, no sé cómo se llega. Bueno, como tú bien decías, esto no es nuevo y no pasa solo en Cataluña. Tú no querías dar ejemplos, yo sí los doy. Todas aquellas políticas que acabaron con las democracias liberales a comienzos del siglo XX tenían mucho de populismo y para quien no entienda el ejemplo que acabo de poner, pensemos en algo mucho más actual, Venezuela, que es la división de la población en dos mitades totalmente fragmentadas. ¿Por qué es más permeable en núcleos que no son urbanos, pequeños? Lo más independentista en Cataluña es Gerona y Lérida, son las dos provincias más independentistas. porque al final en sitios muy pequeños es mucho más fácil a través del sistema educativo, a través de la familia, a través de las entidades, de las asociaciones. Pensemos que hay asociaciones muy, muy potentes como ANC o Omnium Cultural que se dedican a perseguir a aquellas tiendas que tienen su cartel en castellano y que crean listados de tiendas o comercios en los que hay que comprar porque son independentistas y a los que hay que boicotear porque son defensores de la unidad de España y del cumplimiento de la ley. Entonces, en un sitio pequeño es mucho más fácil caer en esa gran mentira. Sin embargo, en una gran ciudad como puede ser Barcelona, siempre tienes el foco exterior, siempre vas a buscar información fuera de los cauces habituales. Además, se llega a un extremo en el que prácticamente, pues como decías tú, además tú has estado en Venezuela y has visto de primera mano lo que se cuece allí y lo que sucede a través de este tipo de políticas, pero es que se llega a tal extremo que da miedo el que pueda generarse una violencia no deseada en un país como el nuestro, que es una democracia. Parece que estén viviendo, y además es que, por ejemplo, clubes como el Barça les apoyan en sus partidos, ponen pancartas diciendo como si viéramos en una dictadura, pero lo que parece es que lo que están realizando ellos es una campaña dictatorial también, ¿no? Por así decirlo. Sí, tienen similitudes con algunas formaciones políticas de estos tipos de países, pensando en Venezuela. Yo escucho cuando dicen derecho a decidir, que la gente vote. Bueno, ya es que en Venezuela se votó más de 20 veces en 14 años y es una de las dictaduras más atroces que tenemos. O en Cuba, donde también se vota y es una dictadura, o en Turkmenistán, en un montón de sitios se vota y son dictaduras. O sea que el hecho de votar no implica mayor libertad. Lo que implica libertad es que España sea uno de los 20 países de todo el mundo que forma parte de ese selecto club de democracias plenas. Eso es lo que nos debe hacer sentir orgullosos. Y en Cataluña lo que intentan es dar una imagen de una España opresora, que les prohíbe ejercer sus derechos, sus libertades, cuando somos el segundo país del mundo más descentralizado. Por lo tanto, no tiene mucho sentido ese discurso y esas cosas que ellos van contando, pero son efectivas. David, tú, un poco dejando al lado el tema Cataluña, libros, etcétera, ¿a ti de dónde te viene esta pasión? Porque al final te vemos hablar y es como pasión, ¿no? Por la política, ¿de dónde te viene a ti? Bueno, yo creo que es una cuestión vocacional, es como el que es médico y al médico desde niño pequeño quiere operar. Pues a mí en la universidad me picó mucho la curiosidad de investigar y de conocer de primera mano el que no te lo cuenten, lo quieres ver tú, que es un poco lo que compartís vosotros desde el periodismo. Sí, saber que te lleva a ti a estudiar ciencias políticas. Pues conocer, hay un problema con la política, sí, al igual que lo hay con el fútbol, sí. Y es que todos tenemos dentro un político y un seleccionador de fútbol. Cuando hay un mundial todo el mundo dice, tenían que haber convocado a este delantero o a este defensa, todo el mundo sabe, en política pasa igual. Y yo decía, yo quiero saber con conocimiento de causa, no quiero que otro me lo cuente. Y eso me llevó a estudiar políticas. Vas leyendo más, te va enganchando más y eso me llevó a ir a Venezuela para que no me lo contasen, eso me llevó a estar en el Parlamento catalán el día que proclaman la independencia para ver de primera mano lo que estaba sucediendo, y eso es lo que me lleva a tener una inquietud política que me da por escribir al final. Porque al final yo creo que cuando hay elecciones, bueno, en España se puede votar a partir de los 18 años, pero creo que, bueno, no sé si eso está estudiado y hay datos que no sé qué porcentaje de la población se lee verdaderamente los programas políticos de cada partido. Creo que, no sé, que un 10%. No se lee a lo mejor casi ni el propio. No sé. Es poca gente, pero no seamos tan pesimistas, porque es verdad que ahora tenemos muchos más canales de información. Sí, y un adolescente que a lo mejor no puede votar en estas elecciones, pero sí en las siguientes, tiene muchas más formas de saber qué opina un partido político que en la generación de nuestros padres, por ejemplo. Sí, seguramente. O sea, que hay que ser optimista. Volviendo al libro, porque lo que decíamos es que lo había recomendado personas de todo tipo, entre ellos me sorprendió mucho Eduardo Madina también. ¿Cómo puede ser que un político socialista recomiende un libro que ha escrito David Álvaro, que ellos te tienen, dijo Rubalcaba, me acuerdo en la presentación, es la opinión del PP, por así decirlo, sobre Cataluña, ¿no? Saben que lo escribes desde tu punto de vista, pero como ven que te has documentado, lo respetan, ¿no? Y consideran que es, por lo menos, información necesaria para ellos para comprender otros puntos de vista respecto a lo que ha sucedido, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, con Edu Madina me pasa que es un tipo estupendo en lo personal, me iría a tomar 1000 cervezas con él, le dejaría a mi familia a su cargo porque es buena persona, pero en muchas cosas políticas discrepamos y tenemos visiones diferentes. Sin embargo, es la grandeza de los que tenemos o creemos tener visión de Estado, que creemos que hay que dejar de lado algunas diferencias en los temas fundamentales. Y el tema de Cataluña es el mayor desafío de la unidad de España en los 40 años de democracia. Y ahí Madina supo ver que, oye, yo hay cosas que no estoy de acuerdo, pero haces muy buen análisis y creo que tenemos que darnos la mano e ir unidos en este tema que es fundamental, dejando al margen si uno es socialdemócrata o es liberal o conservador. Hablábamos de que habías escrito antes el método Podemos. El método Podemos, recordamos, Irene y yo, que sabemos bastante de ti, tú has coincidido en la universidad con todas esas personas que forman parte de la cúpula de Podemos, por así decirlo, y a lo mejor te costó menos escribirlo porque lo viviste de primera mano, pero lo que es Cataluña, como llevan ellos diciendo, es que desde 1988, con la sublevación, pues se supone que ellos son otra nación, has tenido que documentarte mucho más. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación? Pues es un proceso muy largo, pero muy bonito, porque es como ir tirando del hilo de una madeja, cada vez encuentras una cosa más apasionante, un dato más nuevo y al final te vuelves un apasionado del tema. Hablabas de la nación milenaria, pues yo había escuchado muchas veces a Puyol cuando yo era pequeño decir, bueno, la nación milenaria, luego descubres que es que no se había hablado de Cataluña ni de los catalanes hasta siglos después, o sea, la palabra Cataluña no existía en el 1988. Entonces, es una forma de darte cuenta de las mentiras del movimiento independentista. Y yo lo que he intentado es traducirlo a un lenguaje más o menos asequible, sencillo, para que todo aquel que no se quiera tragar las mentiras que vende el independentismo pueda comprobar qué cosas son verídicas y qué cosas son falsas. Además, también casi como que aclaras un poco lo que son los eslóganes que han creado, esos conceptos, ¿no?, de España nos roba... que al final quedan muy impregnados en la sociedad, ¿no? Incluso en las personas que no creemos en el independentismo, hay veces que estamos diciendo cosas que a lo mejor no sabemos de qué contexto vienen, ¿no? Sí, en el maltrato financiero y económico del que siempre se quejan, y te pones a mirar datos y yo sacaba, por ejemplo, uno muy curioso, desde 1996 hasta 2016, es decir, gobiernos del PP y del PSOE totalmente distintos, la comunidad autónoma más financiada es Cataluña, con una diferencia abismal sobre la segunda. Tú piensas que a nivel de infraestructuras las 4 provincias de Cataluña están conectadas por AVE, o sea, tiene un nivel de financiación pública mucho más elevado del que tiene cualquier otra comunidad autónoma. Por lo tanto, denunciar una asfixia económica es como si yo denuncio en Antena que me estáis maltratando cuando todo el mundo ve que hay química y complicidad entre nosotros. No tiene ningún sentido y no es creíble. Y cuando las empresas decidieron, con todo lo de la independencia y tal, salir de Cataluña o poner sus bases, digamos, fuera de Cataluña, ¿no les da por pensar a esos catalanes independentistas de decir, pues igual si todas estas empresas se van fuera, igual la riqueza de Cataluña ya no es tanta, igual nos quedamos aislados, cómo salimos adelante? No sé, yo lo veo complicado, lo de independizarse y crear un país y salir adelante sin todas esas ayudas que al final tienen y que tenemos todos, ¿no?, como nación entera. Bueno, la independencia es utópica, no se va a producir, claro, por lo menos por la vía de la unilateralidad, que es lo que han intentado, de yo me planto y declaro la independencia, digan lo que digan los demás. El problema de fondo es que frente a lo que ha hecho el gobierno, que es cabeza, que es argumentos cerebrales, como lo han visto las empresas, que por eso se han ido y se han deslocalizado de Cataluña, porque lo que busca una empresa es seguridad jurídica, claro, y por eso se han ido. El independentismo no vende cabeza, no vende argumentos cerebrales, vende emociones, vende sentimientos, vende corazón. Y eso es efectivo. Es efectivo, pero es muy peligroso, porque generas una frustración continua en quien apoya tus postulados. Es decir, el que cree en la independencia en su casa y escucha a cualquiera de los líderes del independentismo prometer la independencia año sí y año también, acaba frustrado, dice, bueno, oiga, que yo creo en esto, pero ¿cuándo vamos a ser independientes? Y ya si encima ¿qué me va a traer? A Waterloo, a una mansión, claro, de 4.000 euros mensuales, ya... Claro, al final te genera una frustración. Pero aquí lo que yo digo en el libro es, tengamos muy presente que la política basada en emociones, que está muy en auge, es muy efectiva y funciona bien. Yo creo que la política perfecta es la combinación de argumentos cerebrales con argumentos viscerales. El independentismo solo ha usado la visceralidad, los sentimientos, las emociones, la lucha entre los sentimientos que son complementarios. Yo me siento madrileño y me siento español, igual que te puedo sentir catalán y español. El independentismo ha enfrentado dos sentimientos que son complementarios y los hace excluyentes, y eso lo hace de una forma emocional. Menuda forma de explicarlo, ¿eh? No podríamos haberlo dicho mejor, Irene. No, Quería dar un punto ya, pues igual que haces tú en tu biografía, que no te gusta ser serio completamente, estamos terminando ya el programa. Y no quiero que solo parezcamos aquí personas que solo quieren meterse con Cataluña, porque además todos estoy segura de que respetamos a Cataluña, y yo, es más, tengo familia catalana, el Barceló lo llevo de apellido. Bueno, es que si queremos que Cataluña siga en España es porque la queremos. Porque la queremos, eso es, la queremos más casi que los independentistas, que dicen que la quieren mucho. Tú has estado, David, porque estamos hablando de Cataluña, pero tú has estado en campañas electorales con Mariano Rajoy en el 2011, 2015, 2016, has ido a Venezuela, al Sáhara. O sea, estamos hablando de una persona que nos está contando esto de primera mano y que vive la política día a día, no es alguien que de repente haya dicho, pues voy a escribir un libro sobre Cataluña. Eso es. Pero lo que me hace gracia es que tú dices que tu bien más preciado es tu familia, lo cual es muy bonito, pero el cine es una de tus mayores aficiones, y si no te encuentran, que te busquen en Guardamar del Segura. ¿Por qué? Que lo sepan los espectadores. Bueno, quien no lo conozca, le invito a que vaya. Es un pueblecito de la costa alicantina, de unos 20.000 habitantes, que para mí es precioso. O sea, es mi vía de escape, es donde han veraneado mis padres, mis abuelos, mi familia, y todos los momentos más bonitos de mi infancia los tengo allí. Y yo sigo yendo habitualmente, es como, ya te digo, mi vía de escape. Y además tiene mucho que ver con el libro, porque es muy curioso, es un pueblo que está casi pegado con Murcia, o sea, muy abajo de la provincia de Alicante. Los utópicos países catalanes no solo es la comunidad autónoma de Cataluña, incluye, ellos consideran que termina en Guardamar del Segura. O sea, que el último punto, el último pueblo de la provincia de Alicante, junto con las Islas Baleares también, ¿no? Eso es, sería las Islas Baleares, algo del norte de Francia, que ellos llaman la Cataluña del Norte. Andorra también, entonces. Sí. Y en la Comunidad Valenciana incluyen Castellón, Valencia y de la provincia de Alicante hasta este municipio. ¿Y el siguiente? ¿Qué? El siguiente ya no, que es La Mata, el siguiente ya no. Ese ya no les interesa. Ya no les gusta. Yo animo a la gente que vaya a Guardamar del Segura y les pregunte cómo de catalanes se sienten. Vamos, sería divertidísimo. Yo lo he hecho cuando he escrito el libro y la gente me decía, chico, estás loco, ¿qué catalanes nosotros? Si somos de la Vega Baja. Claro, es que además en Cataluña precisamente a los de Lérida muchas veces les dicen que no son catalanes. Claro, entonces entramos ya, no sabemos ni el qué. Nada. Bueno, chicos, pues Irene, encantada de estar contigo otra vez en nuestro primer programa. Nada, disfrutando aquí de la presencia de David Álvaro y de cómo decía, cómo vive esa pasión por la política y cómo se expresa de bien y lo transmite. Y además te queda claro, oye, que a mí esto de la política a veces se me atraganta un poco porque veo a muchos hablar y digo, no entiendo nada, o no están diciendo nada, o es que hay algo aquí en el discurso que me pierdo. Pero David, la clave está en que, bueno, David sabe mucho y sabe contártelo como si fuera un tostón o contártelo bien. Nos lo ha contado bien en el libro y hoy aquí. Así que David Álvaro, profesor experto en populismos, encantado de estar contigo como siempre, y decir que gracias a ti yo creo en la política. O sea que por favor las personas que nos estén viendo compren ese libro. Un placer. Gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por ver nuestro primer programa aquí en Déjate de Historias Televisión. Volvemos mañana con muchos más contenidos y ya lo sabéis, quedaros por aquí.